Siempre hemos dicho nosotros que las huelgas no son necesarias en San Francisco de Macorís. Nosotros lo que necesitamos es que nos faciliten la manera de trabajar, no de entorpecer el desarrollo de San Francisco de Macorís. Y las huelgas son elementos perjudiciales para San Francisco de Macorís y cualquier provincia. Pienso yo que el Falpo debería de reflexionar sobre el tema y entender que San Francisco de Macorís es de todo y que debemos entre todos cuidar a San Francisco de Macorís. No sé si tendrán razón o no, pero nosotros lo que somos abanderados de desarrollo de la provincia de Duarte y especialmente de San Francisco de Macorís. Por eso estamos totalmente en contra de esos métodos de 50 o 60 años atrás. Hay métodos diferentes de usted reclamar y pienso yo que los tiempos han cambiado. Ellos también deben de cambiar.